Buenas noches, bienvenidos al Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA, programa número 48. Hoy vamos a hacer Top 10 de la NBA, de jugadores, repaso de noticias, partidos más importantes y, bueno, un poco lo de los programas desde el jueves. ¿Qué tal estáis, chavales? Hola, chicos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches. Bueno, aquí tenemos versión cortita, así que vamos a grano, ¿no? Sin perder tiempo. Sí, porque ahora ya se nos acaba el, el tiempo, el dormir. Yo ya. Eh, dormir ya es un mito. Dormir está sobrevalorado. Está sobrevalorado. Sí. Y no dormir más. Bueno, último seguidor: JCCG8. ¿Así rapidito, Aníbal, nos contar lo del Prime? Bueno, sí, que podéis con Amazon Prime, eh, aparte de todas las ventajas que tenéis con Prime Video, Prime Music, eh, Prime Randy, Prime Gaming y todo eso, eh, podéis suscribiros a un canal de, de Twitch gratuitamente y como siempre os recomendamos que sea este. Bueno, a ver si alguien nos recomienda alguna serie. Ahora estoy que no sé qué ver. Es que yo la estoy viendo en Netflix, así que no puedo. Sí, no es de Prime. Gracias, bueno, si sí, Ángel, puedes ver en Prime está. Si te gusta es un poco la, la locura de los superhéroes, The Boys. No. Es una es idea <laughs> de. No bueno, no, antihéroes, perdona. Antihéroes. O, si no, o te, si no, American Gods. También está muy bien. Yo me he visto las dos y las dos me gustaron. Bueno, vale. Echaré un vistazo a ver qué tal. Uh -huh. Bueno, eh, nos cuenta Juan Carlos lo del de top 10, de las votaciones ya finales. Sí. Bueno, estos son. No repasamos los... todos, ¿no? No. Estos son los bases y los escoltas que, ha, que pasaron a la final: a la Alapivos y Pivos. Y vamos a pasar directamente a los resultados. ¿no? Pues el primero Kevin Durant, segundo Anteto, tercero Harden, cuarto Curry, quinto LeBron James, sexto Luca Doncic, eh, séptimo eh, Joel Embiid, octavo Damian Lillard, noveno Nikola Jokic y décimo Kawhi Leonard. ¿Qué os parece la lista de los 10 casas que, ha, que nos han quedado? Son un equipo majo. Mm. Que lo es. más flipante es que Kawhi Leonard, estando lesionado para toda la temporada, siga estando entre los 10 mejores. Correcto. Bueno, pero al final va, yo al, al menos he votado por lo que me parecen de más calidad, independientemente estén lesionados o no. Otra yo cosa solo si sé si votamos sí. al final de temporada, pues ¿quién ha sido el MVP? Pues bueno, hay votas por quien mejor ha estado la temporada. Entonces uno lesionado, pues no, no le votas. ¿Sí, Carlos? No, que digo, que, que yo solo sé. Que hoy he puesto en un tuit a la Fox una respuesta. Que Lebron para mí no estaba en el top 5 histórico y llevan dos horas los americanos insultándome. Me han dicho de todo. <risa> <risa> Porque he metido por delante a Jordan, Jordan Jabar, eh, Jordan, Jabbar, Chamberlain, Larry Berry y Kobe. Y creo que no puedo entrar nunca más en la Fox. Bueno, no sé. Eh, ha sido un poco osado, ¿no? <laughs> No, es que estaban criticando, estaban criticando de que Cameron Payne. ¿Quién es Cameron Payne para, para, para hablarle mal a LeBron? Y digo, bueno, a ver, que, que no es Dios, que eso con Jordan no lo hacían. Y digo, a ver. Si se lo hacías a Jordan, luego te, te metía 200 puntos, porque lo tomaba como personal. <laughs> Madre mía. Si se Madre, lo haces no. a LeBron, se lesiona, como ayer. Eso. Vamos a repasar así un poquito. He puesto al lado el, el top 10 de la NBA que votaron ellos sí. y son los mismos. Sí, salvo cambiando a Davis, ¿no? A Davis por quién era. Por ah, Kawhi. Por, por, ah, por, por Kawhi, sí. Mm. Davis ha sido el siguiente, ¿no? El 11, yo creo. Sí, el 11, el 11. Sí. Sí, el 11, 11, 12 ha quedado. Bueno. Yo si tuviera que quedarme en mi equipo casi prefería a Davis, pero bueno, ya es va a gustos. Bueno, tiene la, 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 hay una fiabilidad física que el que de Sabes que con, con uno u otro vas a, lo vas a tener la mitad de temporada lesionado. Pero bueno, que al final, si veis las listas, manchos, la lista, los seguidores la han clavado. Sí, sí. Aquí tenemos seguidores muy inteligentes. Mucho, mucho. Y un, y un voto para Kairi, ¿eh? para el un voto Cero votos para Babo no, de Bayo. Ah, vale, hombre, normal, bueno, hombre. ya lo he quitado, pero que es que se ve muy chiquitillo. Un voto para Gobert, un voto para un Williamson, Kairin. No, Kairin, que no, también La también la ha pesado toda esta polémica que ha habido ahora, ¿no? Sí. La verdad es que eh, los 10 de la Inspire y más Leona, eh, 11, y mucha diferencia con el resto. Bueno. Venga, vamos a pasar a, los, a las noticias, partiditos, porque sí. tenemos mucho mucho que hablar hoy. Venga. Sí. Bueno, de noticias, si queréis, muy rápido, que ya han dado el primer Power Ranking de la NBA. Me ha sorprendido, ¿eh? la primera semana, Utah primero, estaba segundo, por delante de Suns, Warriors, Nuggets, Bucks... Nets, Sixers, Suns, que ha caído de la primera hasta, las, hasta la séptima, Hawks, Lakers y Grizzlies. O sea, me sorprende que hayan quedado entre los diez primeros. Fuera por ejemplo, los, los Bulls, que han ganado de momento, han ganado todo. Bueno, Sin ir más lejos, sí? han ganado. ya bueno, pero es que los mírate Lakers que, los <laughs> próximos tres cuatro partidos. No sé qué rivales tienen, pero bueno, que ya tengan. Entonces, que Lakers, Algo por ejemplo, para... que, que ha hecho un inicio de pena, que sí, los pongan de que ahí entre no los 10 primeros. Por eso. Pero bueno. un poco osado, ¿no? 10 primeros. Sí, pero es, no sé lo que se han basado, pero, pero bueno. Sorprendente. No sabes. no sabes lo que se han tomado. Sí, sí. Es que a ver, o sea, entre comillas, si miramos resultados básicos, o sea, y tal. Resultados que no juego, ¿eh? Utah mm. Warriors Nuggets, sí. Vale, porque han ganado han ganado todo, pero claro, Bucks luego que le cayó la que le cayó contra Miami y tal, no sé. Nets que ha ganado un partido a Filadelfia, porque si no le no ganó Filadelfia y ha perdido el resto, mm -hmm. tampoco te creas que. No, no, bueno, tampoco. Eh, no, y, ¿Y, es y, poder... y Lakers por delante de Hornets. Sí, sí es que son, son de las cosas que dicen, no sé, no, no lo entendió si no... demasiado. Yo, yo he dicho Hornet porque ya que Ángel eh, habla de lo de los Bulls, de que uno se ha enfrentado a algún rival de arriba, Horne noche ganó a los Nets. Sí, muy bien. Entonces, sí, muy bien, sí, sí. ¿Con quién ha jugado Chicago? ¿Con, dos de, con Detroit y el otro ha sido con? Eh, Pelicans. Pelicans. No sé. Bueno, bueno la ha jugado con Oklahoma y Pelicans? ¿eh? Tampoco, te tampoco, que, no, justo, no, tampoco. ha ganado. <laughs> Bueno, sí, continúa, bueno, Carlos. Harden se ha quejado públicamente. Eh, ha dicho ser el, el poster boy. O sea, es el chico que sirve de ejemplo para que, los, para que las nuevas faltas se las piten los hábitos todas a él. Recordar que solo lleva lleva una medida de tres tiros libres por, por partido. Tirados, la, la, sí, la más baja de su carrera. Y anoche solo tiró uno. Por eso, o sea, dice que todas las faltas es, es solo al, a que se las pitan. Pues yo es que tampoco le estoy viendo muy, no sé, en forma, ¿no? No. No está, no está en forma. Y no es no por lo que forma. los Nets están sufriendo, porque no Correcto. está en forma. Totalmente de acuerdo. Luego Lebron, que, es, que dice que, que va, va a intentar llegar, que no lo tiene seguro, pero que va contra el reloj para llegar al partido del martes. Y bueno, ya por último, Durán que pide comprensión para Irving y aún tienes, literalmente, aún tienes esperanzas de que venga a, sal de que venga a salvarlo en algún partido. <laughs> Está bien. Sí. Hombre, la esperanza es lo último que tiene que perderse. <laughs> sí, sí, es eso, güey, historia de amor. Que al momento de que llegue Irving pondrá musiquilla de esa romántica y tal, no sé qué, porque. No sé yo. Bueno. Hacemos un poco una mini sesión del despacho de Fargo y hablamos del partido de Six Nations. ¿Os parece? Venga, venga. Sí. Pues nada. Podéis poner la banda sonora. Ni, ni 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 ni. La vida es una tómbola, tumba, <laughs> Sí, señores, sí. Os os acordáis de de esta, ¿no? que decíamos todo lo que le pasaba pues de su bloque mental pues ven te queremos ya reconoció que tienen problema y ya ven eres grande bueno ese es el primer paso para solucionarlo claro reconocerlo. claro claro, claro. Ya, yo ya bien. te amo ven <laughs> Eh, a ver, ya se reunió con Dor River, eh, con toda la directiva, con los médicos y tal. Y yo, pues ahora ya sí, yo por lo menos sí que me creo que, pues, que ha reconocido que tiene un problema de ansiedad, de, bueno, de miedo escénico, de lo que sea. Lo que ya, bueno, lo que venimos hablando todo el verano. ¿no? Nosotros siempre hemos apostado por esa versión de los hechos. Y de hecho, y luego se reunió con los jugadores. Y por eso salió Ben antes del partido de Lonell diciendo que que tenían que dar mucho cariño a Ben, que era su hermano, eh, todavía Harry lo mismo y, bueno, y el resto de jugadores. Con lo cual pues parece ser que ahora ya es creíble pues, que que ha debido decir que tiene un problema. Bueno, le han quitado las multas ya. Ahora ya lo que te decía que hace justo antes de empezar el, el programa y han dicho que como es un tema personal que ya no lo multan más. Ese claro, sí que es pero, el primer paso para darle cariño. No quitarle los cuartos. Pero al final es todo. ¿ves? A ver, nosotros, yo, yo lo tengo claro. Es lo que le pasaba. En, eh, otra cosa es que tenga, tienes dos opciones en ese que, caso. Esconderte como estaba haciendo, metiendo la cabeza en la tierra con una avestrute, o, o dar la cara y reconocer que tienes un problema y que intentan ayudarte. Pues, bueno, pues, hasta ha hasta llevado dos meses o tres de las vacaciones con la opción 1 y ahora parece que ya por fin, que eso no quiere decir que pues a lo mejor termine siendo traspasado, joder, porque sigue agobiado ahí en Filadelfia y necesita un traspaso, pero bueno, por lo menos ese, como dice Juan Carlos, ese es el paso, el paso que hay que dar. Bueno, pues eh, hablamos si queréis del, que hoy tenemos poco tiempo, de Filadelfia Net. ¿Queréis empezar alguno? Comento yo. Bueno, yo, yo podría la carátula de, de. ¿Cómo se llama esto? De, de, de. Dramon. Yo podría la cara de Dramon por aquí saludando. Porque. Fue él. O sea, yo simplemente es. Nada. Cuatro pinceladas. Ya lo estuve viendo, creo que fue ayer. Ayer que los titulares estuvieron enchufados, salvo, salvo Danny Green. El resto de San Vic hizo un muy buen partido. Seth Curry hizo un muy buen partido. Max hizo un buen partido. Y bueno, todo el partido fueron por delante hasta que quedó poquito. Llegó Dramon. Falló tres defensas seguidas. Metió a... a creo que iban 10 abajo Nets, si no creo recordar mal. Las tres defensas eh, se metió cuatro. Luego bit salió, pero ya no estaba. O sea, ya, ya no tenía gasolina, no tenía piernas. Y claro, y, y ahí Duran a puntillo. Pero no hay que quedarse solo en eso, o sea, no son tres defensas malas de Dramon. Es que desde final. De, uh, en los últimos minutos del tercer cuarto, ya los Nets le dan un susto a, a los Sixers porque se acercan al marcador, se quedan a 2-4 y los Sixers vuelven a sacar ventaja. Vuelven irse. Al principio del cuarto cuarto, otra vez se les acercan y Sixers vuelve a irse. Y en la última, ya eh, se les acercan, les cogen y les superan. Es lo malo, no, no es solo. Ramón, fatal. <laughs> Ramón no puede estar ahí para cerrar un partido. Eh, Sixers no aprovecha del todo eh, la superioridad que tiene con Embiid. Yo lo vi sin gasolina al final, eh, Aníbal. Yo lo vi que sí, estaba sí, pero... a partir del tercer cuarto ya, ya, no, ya no llegaba. ¿eh? Ya lo veías que no llegaba. Sí, 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 pero me refiero, en dos cuartos en VIP podrían haber metido 40 puntos. Sí, eso sí, porque Claxon no, no podía con él. Por eso. Luego, el segundo duelo de Pivot. El problema es que el año pasado seguramente Howard, por intensidad, se lo hubiese llevado delante de, de la Marcus que es más tranquilo, más calmado, pero este año la Marcus, en el, du en el duelo de, de dormidos, <laughs> el que menos dormido estaba era la Marcus. Realizó hizo 23 puntos ¿no? a Filadelfia. 22, 23, sí. 23, 23, lo tengo apuntado. Sí, sí, fue. Entonces... Además que, bueno. es que Philadelphia, Philadelphia eh, Brooklyn solo se puso por delante cuando quedaban 48 segundos para el final. Sí. sí. Claro, fue el, el último arreón que pega, eh, que pegan los, los nets, que consiguen superarlos a los que consiguen Estuvido, superar a, a los sixers. En los últimos minutos anotando muy poquito los dos, eh, bajaron a la distancia y a cuatro puntos estuvieron ahí y a mí también me pareció una jugada clave, no sé si a vosotros pareció. Que hace una entrada a Durán y le pitan falta, eh, que a mí casi me parece más falta de en ataque que, que choca contra ah, Green. Falta en defensa. Green está con los pies en movimiento en Sí, está momento. moviéndose, sí, sí. Me acuerdo de esa está, falta que subo. Está, está moviéndose. Y... Porque es que le, le, me la he puesto tres o cuatro veces, porque creo que. No sé si es en esa que pide el, el challenge. Eh, Doc o. No me acuerdo, pero me acuerdo que había mucha protesta y me la ha puesto tres o cuatro veces. No me parece falta en ataque en ningún momento. No... Él mí, estaba parado mí, y justo antes se empieza a mover. A mí, fíjate, si me parece falta en ataque. Independientemente de que no estén a los pies a lo mejor bien apoyados del, o bien planta este eh, Danny Green. Pero es que de Durán va todo, todo contra él, ¿no? O sea, Durán entra a canasta, Green se pone delante. Va, no entra y canasta, mientras... va contra Green, Green. Entonces, bueno, ya si sí quiere. Él decir está que entrando. Llega un poquito a... antes, un poquito después, bueno. Él está entrando a canasta. Uh -huh. Green llega tarde. Y sí, sí. se lo Creo falta sí. que falta un El que no está quieto, aunque sea muy poco, es falta, una, es falta en defensa siempre. Claro. Pero vamos, yo creo que no miraron los árbitros ni nada, directamente la pitaron y, y punto. Tani Green, ya que estamos hablando de él, ha empezado la temporada fatal. Ya dijimos el otro día lo de la boda. Pues todavía sigue la luna de miel. Eh, con Dramon en el campo solo perdieron de un punto. No fue de los peores, precisamente. En eh, B estuvo a punto de no jugar porque tenía problemas en una rodilla. Partido 2, <laughs> ya tenemos problemas. Bueno, es que yo recuerdo que en el, partido, en el primer partido. Eh, recuerdo de ya verlo que lo sentaron un buen rato con la, masajeando las rodillas y todo, sí que uff, me parece a mí que o en, o en pretemporada se hizo algo o en el primer partido le saltó porque ya lo vi que le estaban masajeando y tal y el otro día se le veía que no llegaba, o sea, aguantó el primer y segundo cuarto más o menos pero el tercero ya veías que, que no y, y, y al final ya se ve que, que pobre sea... Eh, Camina porque puede, pero, pero poco más. Oye, ¿Y, y qué os parece ahora, Envy, eh, que coge los rebotes en defensa y sale corriendo al contraataque él votando? Mala idea. Malísima, ¿verdad? Porque no, no tiene, claro, o sea, si justamente decimos que no tiene que, que forzar las rodillas, pues después de un salto pegarte un sprint para salir votando, aparte que no es tu función, pero eso para, no es para la articulación es fatal. Ah, hay, otra, hay otra lectura. ¿Cómo echa de menos a Simmons? Que quiere, que quiere salir corriendo ya antes de que llegue Es eh, Que hace lo mismo que Simons. Corre el contraataque y luego abre una esquina para dar la asistencia. No <laughs> mira cuántas asistencias lleva este año. Anda, mirarlo a ver si ha subido las asistencias de Simon, aunque solo son tres partidos. Y no ha jugado, no jugado tantos minutos, ¿no? Pero qué gracia, el tío. Y, y bueno. Y, ah, bueno. Eh, lo que iba a decir, que ayer jugaron contra Oklahoma estaban, no sé, en los minutos, en el último minuto o algo así y hace un pego a uno de, no me acuerdo quién fue de Oklahoma Ah sí, 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 que el que, que manda a dormir, creo a que fue Soliano, ¿No? No, a, a, no, no, a, a, no, no, fue a, a Robbie creo que fue a, 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 al pivote ese que dice que Está en los últimos segundos. Está partido ganado. No sé qué va a entrar el otro a hacer una canasta o un mate. No sé qué le pega una hostia a los dos contra el suelo, macho. Al, al, al de Oklahoma le potra Y contra el, el soporte de la canasta. Digo, pero este chico es que son las cosas que decíamos que se tiene que cuidar de evitar hacer esas tonterías. ¿Habéis mirado lo de Envy? Ah, bueno, espérate, te lo no miro. Esas estadísticas, espérate. Pues, lleva vais, cinco pero asistencias. De eh, de promedio media. cinco asistencias, sí. 15 pasados pasado 2,8. Eh, está haciendo a Simons ahora. ¿Qué, <laughs> ¿qué peor, hacer de Jokic? ¿Eh? Ha dicho, Jokic coge el rebote y sale corriendo y da asistencias, ha sido MVP. Pues todo en MVP? Que está buper, buper. Buena, Booper Booper. Llevamos bueno, ya mayoría bueno. diciendo, pero ¿dónde se mete el chico? Este, pero ya no viene. Y Yo lo he visto esta mañana. Mismo. esta mañana. Esta <laughs> mañana ha venido a verme. Muy bien. Bueno, y Mira, los, yo, no y una los Nets, ¿cómo los habéis visto? Puf, ¿no? Muy bajo sí, la forma. Mejor. De Sobre momento, sí, es que el falta Harden. Eh, el amigo de Canal de Cana Ancha se ha empezado también muy mal. Se ha empezado muy flojo. Se, se, Claxton, mal, muy mal. No sé, imagino que irán cogiendo el ritmo. Pero uh, han empezado muy, muy ramplones Han empezado muy ramplones El Equipo sí, veterano pero, les cuesta siempre Pero tienen Tienen mucho más a lo que agarrarse Que los Lakers Hombre, Hombre joder es que yo, yo creo que, que hasta los Pelicans tienen más a lo que agarrarse No Los Pelicans promedian 20 eh, 20 pérdidas por partido bueno, cuántas promedia Westbrook, 18, ¿no? No, hombre, no ya ya ha no, bajado. Ya no se, ya se. bajado. Por, sí. por desgracia ya ha bajado. El meme ya se ha acabado. Siempre pero... nos quedará, baseball, siempre nos quedará No, pero Ned eh, tiene un Durán que está a un nivel extraordinario. Patty Mills está muy bien también. Eh, Griffin se le ve fino lo que pasa que aún no está al nivel a lo mejor que llegó a tener el año pasado pero los Nets son un poquito diésel sí. tardan en carburar pero cuando empiezan a carburar y a los que a, a Aldrich y a Durán Durán es que macho yo eh, el año pasado después de la lesión de un año sin jugar me empe empecé a jugar y parece que llevaba dos, tres días sin jugar ¿no? No, no, a, a ver, estamos hablando de, de que Durán es un jugador que está a otro nivel. O sea... Super es estrellado. Ese... Sí. Y, y es que se cascó contra Filadelfia, 29 puntos, 15 rebotes y 12 asistencias. El único jugador titular con más menos positivo. Sí, el el es, eso, es, es verdad que lo estoy viendo en las, las estéticas en el box score. Sí. Y, también, y también curioso que... Brooklyn ganó el rebote a Filadelfia. Después decimos que Brooklyn no tiene pivo, está igual, pues le ganó eh, 47-35. modo 12 rebotes más. Claro, Durán ahora mismo estás eh, 33 puntos, 10,3 rebotes y 6,3 asistencias. Así, a lo loco. Madre mía. Claro, mientras que Harden está en, en 18,3, que yo creo que ni cuando jugaba en Oklahoma estaba dando la estadística. No, está muy bajo, está... Hombre, el año claro. pasado un poco llegó a ser anotador, anotador. Lo que pasa es que sí, el año pasado verdad, la diferencia es que esos veintipico puntos los metía Irving. Mm. No, y también los tiros libres, ¿no? Si ahora no tira tiro libre y antes tiraba 8 o 9 partidos, son 5 o 6 puntos que deja de anotar. Sí, sí, porque este tiro libre que, que o sea, es, es muy bueno, el tiro libre, o sea, es, un, claro. es, es fiable. Pero, Pero yo lo estoy viendo muy lento En las entradas, sí. con charros y, Es que y, se le ve como pesado jugando. Y no cuando, subía el, cuando subía el balón Daba el balón a Durán o a quien fuera Y se iba a una esquinita a esperar mm. Le vi como muy apático En el juego ¿No está adelantando señales Que se quiere largar de allí o qué? No creo no, De momento no Ya ha salido varias veces a decir Que él quiere quedarse ahí Y que planea renovar pero no, no creo que sea eso, yo lo que creo es que Harden es un jugador que no se cuida. Harden es un jugador que, que termina la temporada y empieza a pegarse festival tras festival. Y termina, acaba... termina la temporada. Y, y yo diría y que Durante terminando. la temporada, o sea, no es, sí, no es el, es el ejemplo de, de deportista. Yo creo que también Harden sabe que Durán es su mejor opción, ¿no? Para ganar un anillo. Aparte, Aparte o sea, no hay más opciones. Porque tonto no es Harden, ¿eh? O sea, ver, eso, puede ser, puede ser lo que quieras, un fiestero eh, o sí, sí, lo que sí. quieras. Pero yo creo que es el de los tres el que tiene la cabeza más amueblada, por así decirlo, y mira qué sí, difícil. ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, que est estamos hablando de que este Harden, que estamos todos de acuerdo que está a un nivel… Yo diría un 60 de su nivel, está, metiendo, está con 18 puntos de media. Claro, solo que suba un poquitín y es de la 25. O sea que no... poco a poco. Bueno, pasamos a otro partidito. Venga. A ver, ¿de cuál sí. queréis hablar? Hombre, si queréis, ya que fue el, el viernes, y el, para que... El lo... Lakers El Lakers Sands, ya que hemos hablado del señor Dramos, vamos a hablar del, del, del intercambio del señor Howard. Pues venga. Si quieres decir, Carlos, tú lo que tienes apuntado ya no me. Bueno, a ver, el partido o se duró 16 minutos, 17 más o menos. O sea, el partido se rompió en el segundo cuarto. ¿Y eso qué hizo? Pues que empezaron los nervios de Lebron empezó con malos tiros, malas decisiones. Aunque metió un montón de puntos, pero no hizo un buen partido. La defensa floja de Lakers, o sea, Sanz se movió como quiso, cuando quiso, o sea, hizo lo que, lo que quiso. Volvió, volvimos a ver al Chris Paul de playoff, o sea que jugó a su, a su antojo y ¿qué pasa? pues entonces Davis hizo un, un mal partido, hizo un, creo que hizo un 5 de 18 o algo así y pues perdieron llegaron a perder hasta por 20, 23 o 24 puntos si no lo recordar mal y bueno, también hubieron problemas polémicas y diversión y palomitas sobre todo diversión para los que no son de Lakers, para los que no son fan de Lakers, para los que son fan de Lakers puede ser más preocupante. Pero para los sí, bueno, no sí, es pues fan. Viste lo que dijo Magic, ¿no? Creo que lo pusimos en el, en el grupo. Sí, que eh, dijo... el peor. El que nunca había visto un equipo con menos baloncesto y menos química, ¿no? Sí, dijo que así, en, 40, en 42 años que llevaba en los Lakers, que, que nunca había visto un equipo con tantos problemas de, de juego y tantos problemas de, de esto vestuario. O sea, bien. Es que Fenix es que fue ganando por 32 puntos en el tercer cuarto. Ah, pues fíjate, ¿ves? Yo, yo diría 24 por pues 32. Sí, sí. Un es buen... que tenía punto 32 que lo apunté y digo, me suena que y lo he estado mirando ahora mismo. Fueron 32 puntos en el tercer cuarto. Sí, pero si es que en el segundo cuarto eh, está, es que no solo está. Que todo puedes decir que ya se estaban yendo los Suns, pero. Aún no se habían ido del todo cuando Davis le recrimina una acción, mmm, a saber cuál, porque creo que en ese momento tiene más Howard para recriminarle a Davis que Davis a Howard. Pero le recrimina la acción y ahí empieza a caerse. Pero es que no solo se caen ellos dos, porque Howard ya no vuelve a salir. Pero es que Howard no sale. LeBron sale y lo primero que hace es. Una jugada en la que se queda mirando al que lleva el balón y al que está cubriendo se va por detrás, penetrando a Aro, se la dan y machaca. Eh, luego, en el tercer cuarto, aún más problemas cuando Rondo le hace el. el de sí, disparar eh, a el el al alito. aficionado. Sí. Que parece que le, el aficionado parece que le dice algo, pero Rondo es un profesional. Le quita, la mano, no. de, le quita la mano, pero después de que le haya amenazado, o sea, se le empieza a amenazar. Sí, le pero antes... Yo, yo cuando me fijé, dije, hostia, creo que es esta jugada cuando vi a Rondo yéndose para la banda. Y se ve al aficionado así. Y pues, parece que diga algo, pero claro, Rondo no puede hacerlo igualmente. Eso está mal hecho por Rondo. Y luego hay otra acción de Lebron en la que no sé si hace un tapón, eh, roba el balón o qué. Salen los Lakers al contraataque. Y, pero se repliega bien Fénix, empiezan a jugar en estático los, eh, los Lakers y LeBron está en su campo, debajo del aro así. Si sí, hubo una en la, en la que se encaró con, con el banquillo de los de Suns, los que se encaró con el banquillo. No sé si. No, eh, esa no fue porque eso fue después de, de un triple que iban ya perdiendo de paliza. O sea, perdía Lakers de paliza y metió un triple LeBron. Y se queda así mirando al banquillo de los Lakers. Y hay de los Lakers de. Eso lo sánchez, tío. Te están metiendo de 20 y pico. No, no te encares, que lo que te van a decir es: sí, sí, tío. Han metido un triple, pero, pero, pero mira el marcador. Y luego la, la que pasó con eso, con, con, con Payne, con Cameron Payne, la última. No, tiene, tiene esa. De las que. La que se encarga con el banquillo que tú dices no la he visto. Pero es que tiene esa. Que pierden encima el Lakers el balón, que no llega ni a meter el, la jugada. Y el tío se queda en su campo, Dios sabe por qué. Y luego tiene la de, con Cameron Payne que le dice que tiene que ser un poquito más humilde. <laughs> Oye, y una que, yo sé que no me acuerdo qué jugada que. Pongo ahí corriendo la banda protestando a los árbitros también. No sé si me parece que fue el primer final del primer cuarto. ¿Segundo, no cuarto segundo? segundo cuarto, segundo ¿Qué, qué cuarto. Segundo cuarto que le pitan que... técnica. Es que es que hay mucho nerviosismo en el equipo ¿eh? es que eso le da muchos partidos perdidos yo creo que uh -huh. a, ayer han ganado a Memphis era un, como un punto un sí pero bueno ¿no? pero, pero cómo han ganado creo decimos es que es que simplemente porque falló ya el tiro libre quedando nada o sea tuvo la pero es que ya quedando dos segundos menos ya dos como un segundos dos, dos seg es una victoria que al final le sacas un poco no, sí, de... sí, sí. De, de, de la tendencias a que llevaban que es que vamos, se están ya autodestruyendo ellos solos. No sé quién es el, que... el martes contra quién juega el siguiente. Bueno, mira, ahora lo tienes relativamente fácil porque es bueno, fácil, yo después estoy de no lo tal, pero contra San Antonio, el siguiente partido es contra San Antonio. Yo es que lo he pensado fácil. Yo he dicho, mira, Spurs. Estaba mirando esta semana. Esta semana la tiene bastante fácil. Pero luego, mirad, creo que le, que le toca dos veces contra. Una o dos veces contra Spurs. Y se, sí. si es que los Spurs están. Están peleones, ¿eh? Sí, no, no ya te lo digo sí. yo. Es eh, San Antonio. Bueno, es que tiene el martes San Antonio. El miércoles Oklahoma. Y luego ya. Cleveland y, eh, y Houston. Y Cleveland y Houston. O sea, tiene una, una semanita relativamente. Pero claro, pero es que. Cleveland está duro y San Antonio eh, más que porque son equipo fácil sea, eh, o más duros San Antonio es un equipo de aquellos de los del jugar bajar al barro ese ¿eh? o el otro día lo vi y son de pegar 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 o sea es un equipo de aquellos que de, que si hay un equipo que está con la química mala como se ponga partido igualado San Antonio de esquicia este San Antonio de esquicia porque eso porque van al contacto al choque o sea yo lo vi otro día y, y fue duro, eh. O sea, es un equipo duro por eso, porque van a eso. Tienes que, que realmente bajar al barro, porque si no, no no ganas fácil. Bueno, y veremos si contra Spurs llega LeBron, que parece que sí, pero aún no está confirmado. Que la, el golpe que tuvo ayer contra en el partido contra Memphis parece que le está pasando factura. Parece sí, que, sí, que terminó de jugar el partido. Aún no es seguro que vaya a jugar el martes. Pero bueno, tienen ahora. Fíjate que sigo. Sper, Oklahoma, Cleveland, Houston, Houston y Oklahoma. Con lo cual, pues bueno. Para que saquen cuatro o cinco partidos de ahí, mal que darse las cosas, ¿no? Mm. <laughs> Hombre, gan ganarán más que perderán seguramente. Hostia, Oklahoma, es... le he visto ayer. Hostias, eh. Es que sí, cuenta que es que si no ganan cuatro o cinco partidos de, de esta semana entonces sí que ya puede empezar a haber realmente preocupación seria porque Houston tampoco está haciendo ningún partido especialmente buenos o sea, porque está, está mal dos está... Contra, contra Houston y dos contra Oklahoma los tienen que sacar seguros vamos. sí hombre, debería Cleveland, Cleveland. Eh, Ojo, porque Cleveland tiene, tiene un buen bloque para que son siete. Cleveland tiene siete, pero ocho jugadores, sí. ocho jugadores sin Garla. Bueno, ocho si me cuentas hay alguno que jalo tal. O sea, yo, yo diría siete. Pero bueno. Sí, pero están jugando ocho. Sí, sí, claro, si jugar. Por sí. la rotación, por la rotación son ocho. O que te guste más o menos o que aporte más o menos, pero lo que digo también juega Bismar con los Lakers. Sí, sí pero. Sí. Pero Bismort va a ser titular en los Lakers. Sí, claro, pero, pero bueno, pero bueno, va a ser titular hasta que se ponga bien Ariza, ¿no? Yo lo entiendo. No, Bismort iba a ser titular en todo momento. No sé, me sorprende. Eh, el, salió el salió quinteto antes de que empezara la temporada, salió el quinteto sí, sí. que era besmore Westbrook, eh, Ariza, LeBron y Davis. Uh -huh. Está jugando de André Jordan de titular porque eh, no está Arisa y Davis ha tenido que ir al 4 y Lebron al 3. Sí, pero André Jordan juega los 5 primeros minutos del primer cuarto los 5 primeros del tercer cuarto. Y punto. Y ya está. Juega 10, 12 minutos está jugando. Lo, y demasiado. Minutos, esos son los minutos de los titulares. Ya, ya, ya. El inicio los dos cuartos. Porque ya no juega más. Y ya que hemos hablado de Cleveland, qué bueno Enrique, ¿eh? Sí, bueno, yo sí creo lo que que los que contra digo, la antes la de que la acabe valla. la temporada le traspasará, ¿no? Yo, yo, yo soy Fidelfi y estoy comiéndome la cabeza para pa traérmelo, ¿eh? Porque es que te da un plus, ya sea desde el banquillo o de titular. Sube la, sube el nivel del equipo un montón. Sí, es, es un base muy inteligente que, es, es que está jugando a un nivel muy alto. ¿Con quién estuve viendo el otro día? ¿Qué ganaron? ¿Con Contra Tatlanta? ¿Contra Atlanta? Contra Atlanta, sí. Ese es el único partido que han ganado. Que metió 20, 23 puntos, o sea, hizo un partidazo. 23 puntos, ocho asistencias creo que hizo. Y, ¿Y, y bueno... Se el... nota cuando está en el campo a cuando no está. No, y también se notó mucho que quién le defendía, ¿no? Cuando le defendía 3-0 hizo lo, lo que quiso. En el partido. es que el final del partido fue, pues fue sí. él quien decidió, o sea, sí. igual que yo no pero, sé si fue al final del segundo cuarto que metió también dos canastas consecutivas y hizo que el equipo se viniese otra vez arriba. Al, final, al final, del final del segundo cuarto, sí. Al final del segundo cuarto. Y al final del partido metió creo que son cuatro o cinco canastas consecutivas que, que también hace que el equipo que Crivenan se vaya un poquito en el marcador, Esa tiene la ventaja. Sí. Pues eh, mete dos triples seguidos, que es, que es lo que hace que se vayan 55-52 al descanso. Fíjate que, que, que ahora llega, ya ahora que hemos hablado de los Lakers, que nos hemos reído de lo del otro día, de la polémica llega ahora, ¿eh? <laughs> bueno, estaba diciendo que no escuchaba, ¿no? Así, así puede verlo repetido. Luego. <laughs> No, pero está haciendo Cleveland un muy buen bloque, pero creo que un par de movimientos. Lo que pasa es que si, por ejemplo, se diese el trade con Simmons, hostia, menudo big ball estarían jugando en Cleveland. De verdad claro. <laughs> hostia, verdad dices. Mobley, Allen, Simmons y Sexton o Garland. <laughs> Pobre Garland, es que parecería. Porque es pequeñito, me eh. al <laughs> parecía el bebé. Ahí, el, el, el niño de. de porque mide un 80, un 80 pelado. Sí. Ay. Bueno, si queréis, pasamos pues... al Atlanta, ¿no? Ya que estamos hablando del Criveland. Venga. Sí, a ver, busco aquí mis notas. A mí también, aparte de Ricky, el que también me gustó mucho fue Moblino. ¿no? Le vi muy... Mobley. Jugó muy, muy, muy bien ese partido. Además, el bien, ¿no? creo que lo, lo comentó por WhatsApp, mucha movilidad lateral. Además, me sorprendió que lo pusieran en la zona 3-2 que hizo Criveland Le pusieran en la punta de la, de la zona, la verdad. No, es que está jugando muy bien. Lleva los tres partidos que han jugado. Está jugando a un nivel... Bastante altísimo. Alto. Sí, un sí, nivel sí. altísimo. El, el único que me sigue chirriando a mí por el nivel que está mostrando por ahora es Mark Cannon. Jugó bien el otro día yo contra Atlanta. No jugó mal. Pero... Como tirador, es un tirador muy bueno. Pero lo que pasa es que cuando le veías defender... O sea, igual que en Atlanta tienes que buscar a Jaun, en Cleveland tienes que buscar a, a Marcanen. Y eso se notaba mucho cuando entraban a Canasta. Es más, Mark Cannon está... Tú imagínate el Lakers Cleveland de este próximo, de esta semana, Marcán en defendiendo a LeBron James como alero. Es que bueno. no le va a hacer un roto. Le, le, le va a hundir la vida. Sí, es que es verdad, estaba pensando, no creo que le, que le metan a Mobley el marrón de ponerle. Claro, es que no creo que se metan a Mobley, claro, y Allen estará con, con Davis. Sí, sí, es que claro. es el único. No, no hay. Porque bueno, o coro, pero bueno. No, 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 no. Coro que que de titular. Sí, es lo único que meta a Lauri en el banquillo. Y que juego coro. Pues que es que si no, es que no vea nadie más que pueda defenderle. Porque, claro, lo que te queda así, que es Kevin Love, O sea. <risa> <risa> Pobrete. Sí, pero Kevin Love sí. no hizo más partido contra Atlanta, tampoco, ¿eh? Bueno, hizo lo, lo que es. Salió, tiró. O sea, no, no, es que yo, yo lo que he visto es que los, los jugadores que, los que jugaron todos hicieron un partido. Vamos a correcto. recto. Claro. Y, y, y luego estuvo Ricky que estuvo excelso, pero. Bueno, y si Marcanen mete eh, porque tiró fatal Marcanen, ¿eh? eh sí. Ricky se va a 10 o 12 asistencias, fácil, ¿eh? A ver sí, que sí. la estoy abriendo. 3 de 15 en tiro de campo. Marcane. Sí, sí, es un partido, pero es que Marcane es, es un jugador de rachas. Yo. Ya el año pasado yo lo estaba pensando de que es un jugador que va a terminar siendo un, un microondas. O Salir del banquillo, anotar sus puntos y, y volverse al banquillo. Lo que pasa es que lo quieren tener él, él, él se ve como titular de la liga. También el roder se ve con, con 100 millones de contrato <laughs> Hoy va a ser divertido esta noche. Porque hay un duelo Marcane-Michael Porter Jr. Dos jugadores a los que le gusta poco el contacto. Y muy grandes. encima se van a defender uno al otro. Son dos tres grandes. Y voy poco la defensa. Sí, por eso. Un poco o nada. Tú pasa Que ahora yo no te, veo, no te, te veo veo muy, un triple. No te veo muy convencido con, con la renovación de Porter. ¿eh? No, a ver, ha empezado, ha empezado mal. Michael Porter Jr. es como atacante. Es un atacante top, o sea, es un atacante muy bueno. Pasa que ha empezado flojo, pero bueno, el otro día jugó mal en el primer partido, todo lo que tiro lo metió y además hizo récord de asistencias y no defendió mal, ¿eh? Pasa que bueno, ha empezado, pero ha empezado como el equipo, ¿eh? Tampoco aunque hayan ganado dos partidos, ya lo dije el otro día, que contra Sanz. También hubo mucho de bajón de Sans O sea, no fue un partido que yo sé decir, wow, partidazo. Y el del otro día, o sea, es infumable. Y, y ganan porque es que no tiene más. O Spurs, sea, eh, o abre sea, realmente... es el récord de asistencias? Cinco. Claro, es que, es que, es que Porter Jr. no pasa bolas. O sea, Porter ya, Junior ya, es ya. un tío que bola que recibe, bola que tira. No me tiro y... malo, ¿verdad? Y bueno, estamos hablando de que está. El otro día es la estadística. Está junto con Curry, el mejor de, Es la mejor estadística en tiros de, de campo en los, en los primeros años. Con un 43,9. En tiros de 3. So, solo con Curry O sea, no hay nadie más en la historia que haya estado a ese nivel. Y, y tira mucho, ¿eh? o sea, es un jugador que tira mucho. Voy a salirme un momento del partido, pero. Para que lo sepáis, el reverso acaba de sacar como todos los lunes un eh, su, un capítulo de su podcast y es el caso Ben Simmons. Va a estar interesante. Y eh, Ranagan NBA te pregunta que cómo ves a doser canadiana. ¿Crees que puede hacer buena temporada? Sí, ha empezado haciendo lo que le piden, o sea, defiende bien a ver, no es un jugador es un jugador nivel medio pero que yo creo que, que va a hacer, si, se, si no se lesiona que también tiene el físico que tiene yo creo que sí, va como séptimo hombre del equipo vale, incluso sexto en algunos casos va a salir a defender, a anotar lo que tenga que, lo que, tenga que, que meter 10 puntos, que es lo que está haciendo yo creo que pues sí por el tipo de jugador, que no es uno de los titulares, va a aportar lo que está haciendo. O sea, un jugador fiable, tira lo justo, lo mete y, y defiende bien. Y, y no hace lo que no, le, no sabe. No Exacto. La vida. Es un jugador, salvando las distancias, lógicamente, uh -huh. con, con, con briches. Es comparable en ese aspecto uh -huh. a un poco lo, lo que hace Michael Briches en Sanz. Que no se mete en jaleos, o sea, tira cuando ha de tirar, cuando está seguro de tirar, defiende bien, o sea, sin ser, digamos, pero bueno, lo, lo que le piden lo hace y lo hace bien. Y, y no se mete en marrones ni en tal, porque sabe que tiene unas, unas limitaciones. El año pasado, cuando tuvo de ver tantas lesiones, yo creo que lo hizo bien, tampoco sí. bien el agujero. Y, y bueno, influyó mucho que en los periodos no jugó porque estaba lesionado pero es un jugador eso es un jugador que puede estar ahí eso, aguantando sobre todo en, en la segunda unidad o sea tienes a Barton que anota pero que se le va o sea, hace más de lo que de lo que no sabe y pasa lo que pasa y en cambio Dossier hace poco y bien que es, que es, es para lo que está está enamorado pues el otro día jugó bien el otro día eh, hay que decir y es más lo he probado eh. hoy en las notas lo he aprobado. O sea, realmente eh, salió. A ver, en ataque es muy limitado. En ataque tiene lo que tiene, es un jugador muy limitado. Pero aguantó en defensa. Eh, a, a, era un partido de los suyos, de aquellos de pegarse ahí, de bajar al o sea, lo que le gusta a él. Y, claro, y en eso es el rey. Defendió bien. Qué bien le vendría a los Spurs este campacho, ¿eh? Hombre, a mí si me lo cambian por, por Keldon Johnson o, o, o por, o por Derek White, lo firmo, ¿eh? Claro, es que Derek White creo que es que forzó Seis faltas en ataque el otro día O sea, fue desquiciante Pero es lo que digo, o sea, el otro día jugó, jugó A lo que él sabe, que es aquello de Correr, tal Y metió una canasta de highlight como cada partido O sea, ya estaba Todo el mundo, ¡Oh! porque hizo una Una especie, se pasó por, por Bajo las piernas y tal, y ya estaba todo, todo el mundo Campazo Goat, compa campazo Goat Metió Creo que fueron Ocho puntos pero bueno, pero hizo lo que tenía que hacer. O sea, un par de asistencias highlight, un par de cana una canasta highlight, ya está. Ya tiene a todo Argentina contento y a, y, a, y a Chris Marlowe, que es el comentarista. ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres, Campazo! Ya está. No, ya... Yo creo que le tienes ahí un poquito ojeriza a Campazo. ¡No! Sí, un poquito. A ver, el, el tío <laughs> yo, que lo ha probado. Yo estoy con Carlos, eh. Campazo de, en ataque muy limitado. Y en defensa, pues sí es un partido de esos de darse caña, sí, pero solo hay que recordar que el año pasado Lilar se lo pasó por la pierda, Chris Paul se lo Cualquier base medio normalito se lo pasaba por la piedra. Cris Paul el martes, cuando y, y, y Cameron Payne el martes, cuando estuvo el de base, Cameron Payne 10 puntos y Cris Paul 14 puntos, o sea, de, de estar más 7 hasta la menos 16. O sea, no hay que decir más, pasa que sí. A ver, es el, es el típico base ese, o sea, es un base de espectáculo en el pase, mucho highlight, pero de pegarse, de pegarse abajo. Pero, y bueno, faltar. Yo falta? lo que le creo es que es demasiado pequeño para el NBA, porque aquí en Europa hacía lo que le daba la gana, ¿eh? En el Madrid era un... Sí, pero... No, no es pero... decir que en el Madrid tuviera un recurso limitado, si es que te metía, te metía triples, entraba, hacía de todo. Sí, pero ah, eso ya pero es, mañana, eso. es lo que tú dices aquí eh, en Europa: eh, el, un base puede medir 1,75 y ser y penetrar a Canasta perfectamente, y en la NBA un base 1,75. A mí me sorprendió mucho cuando, cuando dijo que se iba, ¿eh? porque me, a mí me parecía que le, con su tamaño le iba a pasar mal allí. Pero fue ahí lo comenzó Pocius, que estaba en, en Denver con con Carnishovas, uh -huh. y el último y lo último que hizo Pocius en, en Denver fue, fue fichar a a, a esto Campazo antes de irse. Pero bueno, esto es todo lo que hay que decir del partido ya que estábamos con esto del partido de, del otro día de Spurs Nuggets, es eso, o sea, no hay que decir más o a sea, Jokic por un lado Fuera de serie, además hizo un partidazo por otro que el Don Johnson, que fue también. que Johnson y Sadik, y Sadik Bey no, Devin Basel, perdona, jugaron muy bien, pero. exacto, Uber Booper, mítico pocios que le faltaba un dedo. sí, sí, le has dicho bien. pero pero es lo que digo, o sea, el resto, o sea, Gordon algo que nos tenía acostumbrados, Morris al final del partido, o sea, fue un partido de aquellos. Soporífero, o sea, yo sé que si me llevo a quedar a las cuatro de la igual me hubiera quedado dormido. ¿eh? Porque fue un, fue un partido que, que lo del dedo, creo que el padre era carpintero y cuando era niño, pues debía para ahí estar trasteando y se llevó el dedo. ¿eh? <laughs> tu juego en el Madrid, ¿no? Me suena Sí, sí, eh, sí. O sí, sí años, o dos o tres así. años, sí. Bueno, es que, es que creo que lo fichó por eso, porque coincidió con campa... el último año de Pocius, creo que era, fue el primero de Campazo en el Madrid cuando vino del Murcia y se ve que le encantó y tal y lo tenía ya vigilado eh, qué equipo se está pareciendo de La sorpresa este este inicio yo estaría entre Memphis y New Orleans no sé cuál de los dos pero lo... New Orleans, Ay, no, Orleans mal, no Chicago Chicago o sea Chicago Charlotte joder Hombre. perdón Charlotte yo votaría por Charlotte también sí se ha Yo hay un equipo que no ha ganado tanto como Charlo, ni mucho menos, pero que me parece que del año pasado a este ha me mejorado un montón, que es Sacramento. Es verdad. Sacramento defensivamente, ¿quién me lo iba a decir a mí? Sacramento defensivamente está muy bien. ¿eh? Juegan como nunca y pierden como siempre, es ¿sí? verdad. No, es que, es que el <laughs> problema es que le está pensando que Haliburton ha empezado muy mal. Sí, Halimarto ha empezado... A bueno, el equipo en general no está bien en la faceta, ti en la faceta tiradora. O sea, en la Fox, faceta anotadora no. no está muy bien. Sí, Badigil ha hecho un 1 de 9, creo, algo así. Sí, ha hecho 6 sí, de... puntos Badigil. Eh, lo mejor que tienen es pensar que Fox el año pasado para que los 15 estuvieran en el partido se tenía que ir a 40 puntos. Y este año para estar en el partido... No tienen que estar. Eh, Fox puede estar en 15 puntos, en 17 sí, puntos. Ayer estuvo en 17 y no se sé, fue Goldresedas al final. Para que no, está no, Barnes en el, el último cuarto. Bueno. Barnes está muy bien, Harrison Barnes está también. muy bien sí. Jol, Davion también. Mitchell es un, Davion Mitchell está muy bien es y muy es una bestia defensiva. Eh, Fox sigue a lo de siempre, a lo mejor no está tan bien anotando, pero es una bestia en todas facetas. Mm. Y es un equipo que me está gustando mucho. Me gusta mucho verlo. Y sin Bagley, ¿eh? Que de momento, se o sea, Bagley no lo hacen jugar, ¿eh? Hay, hay no, otro salido sí. dentro. Hay otro salido dentro, creo. Es, es que ayer no jugó, ¿eh? Ayer también está. Ayer, en... No, solo jugo, Creo que solo jugó el segundo y 10, 11 minutos, algo así, muy poquito. Y ayer no, no jugó tampoco. No, no, yo no jugó, yo no jugó nada. Estuve viendo un ratillo y luego vi las estadísticas y no. Y fue una de las cosas que me fijé y eso. Y tanto es que decimos que... siempre, Wiggins, ¿qué inicio de temporada de Wiggins? Sí. Eh, lo último que iba a decir de Sacramento es que ha jugado contra Portland, Utah y Warriors. Claro. Y ha dado la cara contra los tres. Y ha rascado una victoria, que no está mal. Sí, sí. Uno de dos. A Portland, ¿no? Sí, sí. Hombre, es que Golden State ha empezado muy bien. O sea, Curry yo creo que se la ha metido en la cabeza este año ganar el MVP. El MVP, el MVP seguro. O sea, se la ha metido en la cabeza ganar el MVP. Y, y sí, llevar al. Y, y cuando llegue, yo creo que más que llevar a playoff, que cuando llegue Clay para ayudarle, para que Clay sí, sí. pueda empezar a entrar poco a poco, tranquilamente, el estar en, en récord positivo y. Con tranquilidad. Sí, es, es un poco lo que yo decía cuando hablábamos en, en verano de, de lo que hablaba de Denver. Yo decía que hasta que llegue ya Malmurray, estén cuartos quintos. Pues ahora igual, o sea, yo creo de que se ha metido en, en la cabeza que, es, a, que en el momento de que llegue Clay, que pueda lo que dice Aníbal, entrar con la calma de que si llega en Navidad, creo que no hay que entrar ya a corre, corre que nos metemos, Uno, que estén tranquilos en puestos de playoff eh, cuartos o quintos como máximo y que Clay coja el ritmo y que cuando se jueguen realmente las castañas. Clay, este tal, porque o sea, está a un, un nivel brutal. O sea. Eh... Y, y falta Kuminga y Wiseman. Y Wiseman. Pero es que Pool está jugando también a un nivel Bueno, es que todos. Delica, es... Otto Porter, eh, Raymond Green y Wodala. Y Wodala. Wodala que Toscano, que por Toscano, está tirando. Toscano que está tirando y está metiendo. O sea, que dicen, ostras. no, no, están jugando realmente. Lee, no, no, el, Damian Lee, ayer incluso Kelly Payton segundo también jugó muy bien, o sea, que ostras, o sea, realmente es un equipo que, que, que tiene bastante buena pinta. Sí, sí. Y Minnesota ha empezado bastante bien también. Bueno, ha tenido partidos fáciles, me eh, parece que han sido Houston y el otro que fue. Eh, Nueva Orleans, creo. Sí, Nueva sí, Orleans. Pero no eran partidos fáciles, pero bueno, de su liga, ¿no? Y antes los antes los bastante bien. Café avance, dos posibles equipos que puedan estar ahí luchando por el último puesto del play. Sí, lo que dice bupper Booper, que esa liga va a ser complicada para todos. Es verdad que de momento el único equipo que he visto un poco así de fenestrado, o sea que, no, que ya ves que no, tal, es, es Oklahoma. O sea, es un equipo que, que ves así que están de momento, claro, llevamos una semana. Que sí. está muy lejos de, de todos, pero es que el resto de equipos, eso, está haciendo peleones ahí duros. Pero es que hasta los que parecía que no, Orlando parecía que no y está dando la cara de mala manera. Detroit, Detroit defensivo. Solo ha jugado dos partidos, los dos contra Chicago. Pero Detroit defensivamente va a dar, Van a ser un Spurs 2.0. Me sí, recuerda sí. mucho a los Detroit de, de los Anillos. Sí. De jugar a pocos puntos y a mucho contacto, mucha defensa, mucho te voy a pegar. Eh, me recuerda mucho a eso. Encima, como se pasan, empiezan desde el principio ya dando, el árbitro no puede estar pitando todas. Claro, Entonces es... les deja jugar bastante y. Pff, se hacen muy pesados los partidos contra ellos. Por pues sí. puede ser otra vez un, un Sports Detroit yo casi me voy a, a tortas porque te digo el, el otro día o sea era lo que dices tú desde el minuto uno eh, de John y pegando eh, White pegando y yo decía ostras digo, llevamos tres minutos y es ah, el último Chicago Bulls eh, Detroit Pistons yo hubo un momento que me desesperé porque con los árbitros porque es que entraba alguno de Chicago a canasta y le metían un leñazo que lo tumbaban lo reventaban y yo, pero como no pitas eso. Pero claro, luego ves las 20 anteriores que ha hecho y dices, coño, es que han sido peores las anteriores que esta, claro. pero es que ha pitado dos en total. Bueno, llevan, bueno, el, llevan el nivel físico tan alto que. Claro. Árbitros, si, si habéis visto el, el Indiana-Miami, yo si fuera de, de, de peces estaría cabreado, ¿eh? O sea, porque ha sido. Mmm... Los dos primeros cuartos, escandaloso como o sea, lo que pitaban a favor de, de Miami. Que decías, pero, pero a ver, por favor, o sea, que era que pegado el, el otro. Sí, pero el, el problema que está teniendo Indiana eh, no son árbitros, no es su juego porque están jugando bien, uh -huh. pero tienen una desconexión en el tercer cuarto. Sí, ya les han pasado dos partidos. mía, que dos, tres. Mira los... Eh, antes lo estaba mirando. Los terceros cuartos creo que solo ha habido uno que fue contra Washington que perdieron 23-33 el cuarto. Pero es que contra... El, contra, primero contra, una, contra o... el primero contra Charlotte les remontaron 24 puntos. 24 creo puntos. que fue un, sí, sí. un 27-17 o algo así. Eh... Encajando muchos puntos, ¿no? Diana. En, en los terceros cuartos. Sí, sí claro, mira que... Muchas tercero, gracias, BuperBuper, por la suscripción y nos dice, este mes de tiempo ando mal, me... me mal, me suscribo, pero Lebron no llegará a la final. <laughs> no sé si está por aquí allá para contestarle. Sí, está por aquí. Está conectada, o sea que... le puedo, bueno. puedo contestar. Luego, eh, eh, esa, la desconexión. Ayer, con, el otro día contra Miami, 7-17 creo que fue. Sí, sí, se el está cuarto. mirando aquí. Sí, mira, aquí te lo digo ahora mismo, son aquí delante. 17-8. 17-8 ayer. Eh, o sea, contra Miami. El, el de contra Miami tienen la suerte de que llevan más ventaja y aún así llegan a un final igualado. Sí, porque iban 24-28, 22-28, se ganaron los, los dos primeros cuartos, 17-8 y al tercero lo pierden solo de un punto. Y en la prórroga le pegan un Un baño también otra vez, 5-16, que por cierto, ya que dices tal, ojo Tyler Girro como ha empezado también. Psh, Tyler Girro eh, es otro candidato al MIP. ¿eh? Mm -hmm. Lo que pasa es que eh, tiene mejor equipo y no se habla tanto de él como de Malviches, pero ojito. Y... Didi. No, no, solo te digo que parece que está más centrado en sí. lo que es el juego más que, que en otras cosas. Sí. Y eso creas que no favorece mucho. Hmm. O eres Harden, no. Tienes una calidad infinita que te que da igual que sacas todas las noches. Pero si estás un poquito más limitado, pues necesitas tener todos los cinco sentidos en el juego. Sí. Eh, yo creo que el tiro este año parece que está un poco, a menos de momento parece que está un poco más dentro. Pero sí, bueno, desde de, de pretemporada ya. Son dos partidos y bueno, yo he visto uno y se tiró hasta las zapatillas, ¿eh? Porcentaje de, 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 de tiro muy, muy flojito. Los porcentajes no los he visto, eso. Bueno, mira, el de ayer, por ejemplo, que hizo 30 puntos, hizo un 3 de 2 en triples. O sea, se tiró, hizo un 12 de 28. Y el primer partido que jugó Miami, Miami, Miami. Otro día, tengo aquí. Pom, pom. Y el que jugó contra Milwaukee, contra Milwaukee hizo un. Ah, no, aquí lo hizo bien. 10 de 18, 4 de, 4 de 8 en triples. Ha sido hoy, que es bueno. el de Indiana, el de 12 de 20, no sé cuántos has dicho. Sí, se tiró hasta las zapatillas, sí, sí. Pero, pero, bueno, pero le veo más activo y más parecido a, a, al, al, giro al giro de la, de la de burbuja. burbuja. La burbuja, sí. Sí, pero, está, está a, un muy nivel, a un muy buen nivel. Y vamos a ver Miami porque ha dado una de cal y una de arena. En un partido destrozó a Milwaukee y al siguiente no, no llegó ni a los 90 puntos. Pero Milwaukee iba en cuadro. Sí, sí, eh, sí pero tienes bien. que meterle 137 puntos igualmente a Milwaukee. Joder, y que no. Que... Estoy no te lleguen a 80 partido. estoy en el partido en el segundo cuarto había jugadores de Milwaukee que dijo visto sí 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 está claro, la claro. No, unidad, ¿eh? no tenían a Drew Holiday no tenían a Bobby Porty no tenían a a Di Vincenzo. Eh, estaban... López, tampoco ese día, sí Brook no. López tampoco pero ya, bueno ...bueno, que son dos partidos... ...lo que pasa es que, bueno, ahora mismo lo que dices... ...jo, pues yo he visto este y me ha mala sensación... ...este equipo, tal, bueno... ...hay que esperar un poquito, pero sí... ...hay algunos que ya dices, jo, tienen buena pinta... ...pero otros... El... Por, ...por hablar un poquito de, de, de... Chicago... ...en los dos partidos a ver, a ver. estos... ...lo mejor que tiene es que... Eh, ...pese que no están anotando tan bien... ...con pretemporada... Les está faltando la notación esa defensivamente. Están muy bien, Chicago. Es que es más, mira, tengo aquí unos datos. Que es que estamos jugando mucho con Small Ball, sobre todo en los momentos que Busevic no está. Está jugando Patrick Williams o Alice Johnson de 5. Pero nada, ¿no? Eh, ah. Poco porque se lesionó antes de. Eh, se lesionó en pretemporada y llegó justo para el último partido de pretemporada y aún no lo ha, no lo ha sacado pero esta noche puede ser su primer gran reto porque eh, Busevic está cuestionable uh -huh. bueno, y en los tres partidos eh, estamos cuartos en rating defensivo 93,7 eh, sextos en robo, promediamos 10 terceros en tapones, 7,7 eh, y en Deflections estamos cuarto con 20,7. Y en balones eh, sueltos defensivos. O sea, los balones recuperados eh, que se les escapan. estamos eh, hacemos, Recuperamos cuatro por partido. Estamos quintos. O sea, defensivamente el equipo está muy bien. Anotando pocos... Eh, recibiendo pocos puntos. Y con un... Con muchas ayudas. Mucho movimiento de manos, eh, Lonzo Ball es, y Caruso es un escándalo defensivamente y en ataque. Y, y mira, me acordé de ti, Ángel, el otro día que lo tengo que buscar aún. ¿eh? ¿Te acuerdas que en el último programa dijiste que eh, eh, New Orleans no echaba mucho de menos a Lonzo? Uh -huh. El otro día en el Pelicans Chicago, Lonzo hizo un triple doble. Y ninguno de los que defendió Lonzo, en los momentos que defendió Lonzo, todo jugador de Portland, de Portland de Pelicans, no pasó del 25% del 30% en tiro de campo. Bueno, Graham y Alexander estaban jugando, han empezado jugando bastante bien. Hombre, Graham contra Chicago lo mejor que tuvo fue, sobre todo al final, que Chicago hubo un momento que desapareció del partido. Que hizo, o sea, metió los triples, cuatro o cinco seguidos que le metieron en el partido, pero. Hombre, Graham es muy pequeño para defender, pues ya sabes, este tipo de jugador. Y es más, eh, yo le veo más como un escolta que como un base. O si quieres un base, pero de los que se la chupan todas, ¿no? Bueno, ¿y esta noche qué partidos tenemos? Pues esta noche hay un Toronto Bulls, eh, como decíamos. Eh, un Cleveland... A la hora y media es Toronto Bulls. Por a las Clippers. Sí, a las 3 el Cavaliers Denver y un Celtics Hornets. Mira, yo te puedo decir partidos de aquí al viernes o sea, jueves noche que hay interesantes. Que es todos los de Hornets y los de Grizzlies. Portland Clippers, Wizard Nets, Denver, Utah, Heat, sí. Nets, Kings, Suns, Knicks, Bulls y, y un Memphis Warriors el último día que él se lo ha apuntado porque era de Warriors, que no había apuntado a ninguno. No, a que caer, un, una escaleta, ¿no? Para los aficionados, ya, una sección de escaletas, hombre. Ah, bueno, y no hemos hablado del... Del, del previsor, el, ¿no? Sí, del Daily Predictor. Efectivamente. Aníbal, nos tienes abandonados. <laughs> ¿Qué tengo Me que hacer en el mundo Lakers. ¿Qué tal, Cris? Eh, antes antes no sé muy bien cómo va esto, pero voy fatal. No, vas muy bien. ¿Ah, sí? ¿Muy bien? Vas cuarto con 30 acertados. Ah, sí, voy cuarto. Pero, ¿qué hay que hacer? Si yo me di de alta y no vuelto no, no entrar, pues hay que poner tal. O sea, yo, yo me baso en la primera jornada uh -huh. y, y el otro día lo hice. hostia, digo, la no he liado. Y yo, cambia. Ah, sí, cambié. sí, voy, voy cuarto, sí, es verdad, madre mía. Pues yo, antes que he entrado, antes de. Me ponía, creo que pues, me ponía el 27 o algo así, y digo. Uf", y no, no, sé no si es... sí. Eh, hace dos días ibas primero. No. Es que lo, lo, lo hago los lunes. Hago lo de toda la semana. Sí, es elegir. Eh, lo, te dan todos los partidos de la semana y tienes que elegir quién va a ganar y quién va a perder. Y quién va a perder, justo. Exactamente. Por claro, ejemplo, no. la semana pasada y los partidos del Movistar Plus, los que dan el Movistar Plus, valen el doble. O sea, cuentan por dos. Aquí el... para casa. Aquí Movistar Plus para casa. Claro. <laughs> ¿Y, dónde está y bueno porque es que entré el okay. primer día en el que pues pusisteis... Es de, .es. ¿De cuál? Espera, .es. Lo mando por eh, comentarios de... Sí, mandalo por comentarios de lo que es el, el Twitch, ¿no? Sí, ahí está en el Twitch. Lo dejo también en el Stringyard Y ahí lo tenéis. Y bueno, los 10 primeros, lo que pasa es que hay un problema, es que muchos jugadores no se han puesto el nombre. No, no, pero ¿dí, dí, dí, ¿dí quién va cuarto, que tiene el nombre nombre. ¿pues? Sí, sí, ya lo he dicho. Ah, vale. No, pero te gusta que lo repitas. <laughs> es que está, primero jugador, 59.553 con 32 puntos. O sea, ha tenido o 32 aciertos o alguno con... Con doble. Con doble habit 004, 31 puntos. Jugador 84.768, 31. Mingallón, cuarto, con 30. El quinto, jugador 68.972, con 30. El sexto, jugador 69.201, con 30. Séptimo, jugador 36.000. Creo que pone 36.000. 36.000. 575 con 29, octavo eh, Dani VD 27 con 28, noveno jugador 47.726 con 28, décimo Big Ben con 28. Por hacer los 10 primeros, porque somos ahora mismo 46. Yo voy el 29, yo voy el 29. Yo debería el último porque lo no he pronosticado todavía. Claro, esto, claro, estoy viendo aquí que juega mucha gente, claro, uy, el 137 de la general. Sí, hay que hacerlo de la general, de la general general, no de la sí, sí. Tú ni sales. <laughs> Angel, Yo no. Creo sale hasta el no 40. Ninguno, y pensaba, bueno, eh, pensaba que íbamos bueno. a hablar el primer día de ello. Y... De hecho, no, el día que entré no estaba puesto en ningún partido todavía. Entonces digo, ¿y esto de qué va? Si es que la verdad es que no voy a jugar ah, vida, pero No, pero es, es sencillo: es poner bueno el ganador sí, de todos de sí, el eh, semanas. Es, bueno. No tiene mucho, mucha historia. No es, no es como los fantasy, esto ya tienes que cuadrar un poco más el jugador por posición y tal. Bueno, la temporada es larga, remontaré. Se, se puede remontar, ¿eh? Se puede remontar. Que yo el año pasado quedé en la que tengo con unos amigos, quedé eh, segundo. A un punto y estuve tres semanas que se me olvidó poner los resultados. Coño. Vamos, yo me voy a acordar porque ya tío, porque lo tengo aquí con vosotros lo vamos a comentar en directo. Si no, no yo estas cosas eh, se me olvidan enseguida. Yo porque me acordado ahora, porque si no. Si sí, me hacer los pronósticos que si no me olvidaré, ya voy haciendo así. <laughs> Pero bueno, hoy hay un el partido de el, el, el Toronto Bulls va a ser un partido porque Toronto hace un día muy bueno y un día muy malo. Sí, yo creo el el que le toca. Hoy no. le toca el malo, porque no. contra, contra, Boston el e ah, contra Boston fue el último y hizo un partido. Ah, pero contra Boston fue el último y ganó y ganó hoy bien. Y, y bien, hombre, como a Boston Boston también está, ha empezado muy mal, eh. Boston no, es otro la que tiene para league. preocuparse. Porque está 1-2, pero contra Toronto ha sido pésimo. Eh, le faltó intensidad por todos lados. Anotaron muy poco. Muchas pérdidas. No sé. Tienen Los dos grandes tienen que preocuparse. Sí. Pero bueno. Mañana tenemos cositas. Yo... Me, yo quiero ver mañana. Luego era yo que le tenía odio a Celtics, de <laughs> este Mundo Lakers. No, si no es odio, es la realidad. Yo le tengo mucho cariño a Celtics. Uno de mis mejores amigos es de los Celtics y yo tengo cariño por eso. Pero bueno, por lo menos de lo que pueden presumir en, en Boston es que por lo menos no se pegan entre los jugadores y no intentan matar a aficionados. <laughs> A ver, el Chris el, 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 te va a estar metiendo con él porque no se puede defender con, lo, con los pobres Lakers. Oye, oye Pero, que también va a estar chulo es el Nets Washington. ¿eh? Ten... Menos mal ¿Sí? que lo he dicho yo antes, ¿eh? porque si no, no me hacen caso. <laughs> Verdad, y darle. Y bueno, mañana mañana Utah Denver, el primer clásico de, la, de las rocosas. Ah, te iba a decir el primer clásico. De no, no, no ya, ya, está, ya está. De, de, dejémonos de clásicos, ¿vale? Dejémonos de clásicos. Esperemos que este te salga mejor que el de, el de ayer. Dios mío. Esto uh, es un es canal de básquet, ¿no? Va, va, va. Va, es que. Va, va. Eh, lo que me gusta a mí es pegar hostia por, de, de, como panes. <laughs> Ay, Muy bueno. bien. Bueno, bueno nos dejamos aquí hasta bueno. el jueves, ¿no? Sí. Venga. Ya hemos hecho un repasito, a ver. Y bueno. bueno nada, a buscar una array A ver. Vale, ya está. Pongo esto aquí por si. Sí, por si alguien nos quiere insultar o cualquier cosa. Eso es. O sí. felicitar a... Hombre. Mundo Lakers. Y si hablamos de Lakers, estamos hablando del club de la lucha, no de básquet. O, bueno, o también viajes del inserso, ¿no? Eh, cine de barrio. <laughs> bueno, os bueno, podéis despedir. Venga, chicos. Venga, hasta, luego. hasta el jueves. Hasta, luego. hasta el jueves. Chao. Va a decir Mourinho.